Hola amigos de Autos de Primera, bienvenidos. Como siempre, hoy les traemos un contenido diferente y muy especial, y más porque vamos a estar hablando de una marca que sé que muchos de ustedes quieren saber más, quieren aprender. Además, está haciendo tendencia no solo en Colombia, sino a nivel mundial. En fin, tenemos muchas noticias para contarles, muchas novedades, mucho contenido, mucha información, pero antes de eso, pues yo les quiero presentar a Nicolás Bear, que es el gerente de BYD Auto para Colombia. Nicolás, un saludo especial a todos los seguidores de Autos de Primera y, por supuesto, de BYD. Hola, señoras y señores. Bienvenidos a nuestra sala de la calle 123. Estamos muy contentos y emocionados con todo lo que les vamos a mostrar el día de hoy. Bueno, ya acabas de dar ya la primera noticia, y es que estamos en una nueva vitrina que tiene BYD aquí en el norte de Bogotá, muy cerca de Usaquén, porque pues este sector se llama Usaquén, para todos los fanáticos de la marca que viven en este lugar, porque no solo esta es una nueva vitrina, un nuevo lugar donde pueden venir a conocer todo el portafolio de BYD, sino que además hay más vitrinas de la marca. Así es, César. Ya completamos las 15 salas de ventas a nivel nacional. Tenemos 6 salas en Bogotá, tenemos 3 salas en Medellín, en Ibagué, en Villavicencio, en Bucaramanga, en Cali, Barranquilla. Bueno, ahí está. Muchos de ustedes me han preguntado que por qué no hay BYD en tal ciudad o en otra ciudad, pues resulta que ya son ¿cuántas en total? 15. 15 en total, y me contabas que viene un proyecto para seguir creciendo. La idea es seguir creciendo. El otro año estar en regiones donde hoy en día no estamos cubriendo el mercado, y pues llevarle esta marca a todos los colombianos. Listo. Hay algo también muy importante, y es que BYD, digamos que BYD Auto en la línea de vehículos livianos o automóviles, desde el año 2020 es representada por Motoriza. Así es. Esto ha sido un trabajo de varios años, del cual todos en Motoriza estamos completamente orgullosos. Con una marca completamente innovadora y tecnológica, diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros a ver en nuestro mercado. Y esto no es gratis. BYD el año pasado invirtió 5.5 billones de dólares wow. en investigación y desarrollo. Hay más de 100.000 ingenieros dedicados exclusivamente a este tema. Hay 11 centros de investigación y desarrollo, y con esto radicando 48.000 patentes, aproximadamente 32 diarias, es que uno empieza a ver pues estas maravillas tecnológicas. Una locura. Por algo es tendencia no solo en Colombia, sino a nivel mundial. O sea, todo el mundo habla de BYD, compara otras marcas con BYD. De hecho, ya quieren montarse en un BYD. El portafolio de BYD también creció. Bueno, ya nos hablaste un poco de la marca a nivel mundial, cómo está en Colombia. Lo representa Motoriza, que es una compañía pues muy tradicional en nuestro país. Y por supuesto, pues hay muchos proyectos. Así es. Interesante en BYD, pues justamente el plan de expansión que tenemos, que es llegar a toda Colombia, el portafolio, porque hoy en día ya empezamos a ver vehículos eléctricos con algo que creíamos que era imposible hace 2-3 años, y era que un vehículo eléctrico costara lo mismo que un vehículo de combustión interna. Y uno revisaba, por ejemplo, el precio del kilovatio hora de las baterías, armaba proyecciones, y esto iba a llegar en 10 años a 15 años, pero 2-3 años después, que me acuerdo que estaba haciendo las proyecciones, esto ya pasó. Y vamos a conocer dos productos hoy en día que nos ofrecen pues este beneficio de estar prácticamente al mismo precio de los de combustión interna híbridos de su segmento. Excelente. Yo sé que hay muchas cosas para contar, muchas noticias, como les contaba en un principio, pero Nicolás, ¿por qué no entramos en materia y empezamos a hablar un poco más del producto, de los modelos, del portafolio actual que tiene la marca? Porque desde el año 2020 incluso ha venido también evolucionando y creciendo. Nos hablabas de que hoy en día prácticamente todo el portafolio, pues obviamente es electrificado, casi todos son vehículos 100% eléctricos, y bueno, ustedes son los, digamos, que han liderado como esa tendencia en nuestro país. Desde que arrancamos en el 2020 ya hemos comercializado más de 32 modelos diferentes. ¡Wow! Es una velocidad a la que nadie está acostumbrado y nadie se espera. Entonces,
empieza a cambiar mucho con todo este tema de investigación y desarrollo. Se empiezan también a producir productos que se acomodan muy bien al mercado latinoamericano, especial al mercado colombiano, como lo son Sigul y Joanap, y vamos a tener dos líneas de diseño diferentes. Listo, bueno, yo, si quieres, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar inicialmente de estos dos modelos, que serían los dos modelos de entrada de la marca, el Sigul y el Dolphin, y vamos avanzando en todo el portafolio, porque yo sé que ustedes quieren conocer. Si quieren, ven, vamos. Aquí está el Sigul, que este es el vehículo que, digamos, este año ha sido uno de los modelos más vendidos también. Sé que llegó y causó también gran sensación, revolcó un poco el mercado. Muchos de ustedes ya lo conocen. Ahí lo tienen, un City Car, además muy bonito. Diseño de Wolfgang Egger, el nuevo director de diseño de BYD. Un producto que lanzamos en abril de este año. Muy contentos porque ha tenido una fuerte acogida en nuestro mercado y nos ha dado una dinámica de ventas impresionante. Una aceptación impresionante. De hecho, mucha gente me ha preguntado que está en lista de espera. No sé ustedes ya cómo van ahí solucionado eso. Ahí vamos con nuestras preventas. Sin duda alguna, tuvo mayor acogida de lo que cualquiera se imaginó, pero seguimos reforzando el tema de pedidos, pues, para poder entregarle a todos estos clientes que nos están esperando. Pero con el Sigul tenemos un hatchback compacto 100% eléctrico, prácticamente a los mismos precios, de nuevo, de los competidores e híbridos de su segmento, con propuestas de valor muy interesantes, porque aquí tenemos un diseño exterior muy atractivo, luces completamente LED. Esto está inspirado en el mar y en las gaviotas. Sigul traduce gaviotas. Ahí me acabas de acordar de algo, y es que BYD tiene como dos líneas de diseño en su portafolio, ¿no? Una es la Ocean. Exacto. Y la otra es la Dynasty. Exacto. Este es Sigul, inspirado en las gaviotas, viene de la línea Ocean, que todo está inspirado en el mar. Aquí, por ejemplo, cuando uno mira al frente, que ya seguro lo van a ver más adelante, fíjate que tiene una forma como de alas de gaviota. Total, oh, super bonito, agresivo. Los cortes son muy pronunciados. El tema de iluminación, BYD lo trabaja muy bien en todo lo que es exterior. Y nos encontramos con un producto que empieza a ofrecer equipamientos que no existen en su segmento. Un ejemplo, seguridad. 6 airbags. Wow. La versión de entrada, 4 airbags. Uh-huh. Esto no lo habíamos visto antes. Son dos versiones las que ustedes comercializan en este modelo. Dos versiones, Sigul 300 GL y Sigul 400 GS. Vamos a tener en ambas versiones 75 caballos, que son completamente diferentes en un motor eléctrico que en un motor de combustión interna. Y tú más que nadie lo sabes, que la sensación de torque es inmediata. Y ese GL 300 y 400, me imagino que es la autonomía, la diferencia. Exacto. De la autonomía, básicamente. Exacto. Entonces, en el ciclo CLTC tenemos 300 kilómetros y 400 kilómetros, y si nos vamos al ciclo NEDC, BYD tiene un tema muy importante, y es el concepto de eficiencia energética y toda esta tecnología que ofrecemos. Uh-huh. Entonces, en torno a eficiencia energética, los vehículos BYD en condiciones de manejo, digamos, normal, su autonomía se acerca mucho a lo que promete el ciclo NEDC. Ok. Para los que no saben, porque me gustaría aclararles, hay diferentes, digamos, entidades que determinan como la autonomía de los autos. Una es la que estás mencionando, CLTC, la otra es NEDC, otra es WLTP. Bueno, cada una de las marcas, digamos que, no sé, si someten los autos a esos estudios o cómo, ¿quién determina qué? La fábrica hace, por ejemplo, su homologación bajo el ciclo CLTC, también lo hace sobre el NEDC. Okay. Por ejemplo, ya estamos empezando a introducir productos a Europa, entonces ya tenemos WLTP. Okay. Depende, y el ciclo lo que hace es variar las condiciones de manejo y de la prueba para estandarizarlas y poder comparar la autonomía de los vehículos. Claro, a mí mucha gente me pregunta, no, pues la ficha técnica dice 400 kilómetros y realmente me está dando 380, 370. Obviamente, y esto lo aclaro yo siempre, y es que va a depender mucho, como en los autos a combustión, dependiendo del manejo de cada persona. No sé, si está en una ciudad donde tiene que subir muchas pendientes, pues subiendo consume, bajando regenera. Entonces, incluso
a veces, y he visto yo y mucha gente me ha contado que la autonomía la alarga porque aprenden a manejar el auto con la regeneración de la batería, de la energía, y pues hombre, tienes una mejor autonomía. Sí, claro. Y lo interesante de lo que mencionas es que el mundo eléctrico y lo que vendemos en BYD, que son vehículos de nuevas energías, es decir, 100% eléctricos e híbridos enchufables, toca experimentarlo y vivirlo porque es desconocido para muchos. Pero, por ejemplo, un eléctrico, si uno está en carretera y empieza a bajar, lo único que está haciendo es regenerar energía. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo puedo salir de Bogotá, me voy hasta Girardot, puedo salir con el 80% de batería y voy a llegar a Girardot probablemente con el 90% de batería. Es cierto, sí, es cierto. Cuando empiece a subir, así como la hace uno de combustión también, pues va a consumir más y depende mucho de las condiciones de manejo. Así es. Ven, Nico, yo sé que este auto, pues, como hablamos ahorita, es la sensación, ya lo ve uno en las matrículas, ya se ve muy popular en las calles. De hecho, este modelo viene solo en cuatro colores, ¿no? Eso es una particularidad que tiene el Seagull. Así es. Está este negro, muy bonito, ya lo he visto en la calle. Hay uno blanco. Hay uno que es como verde o amarillo, ¿cómo es el color oficial? Verde. Y hay uno que es como rosa, si no estoy mal. Rosa. Sí. El rosa tiene una historia interesante. Y le preguntaba alguna vez a una cliente que por qué había comprado un Seagull color rosa. Ajá. Entonces contaba que ella tenía su carro, pero en realidad no lo tenía, porque el hijo se lo llevaba a la universidad, porque el esposo se lo llevaba al trabajo. Entonces, haber comprado el rosa fue la mejor decisión, porque el hijo ya no se lo va a llevar a la universidad, porque si no, ya te imaginarás el bullying, y el esposo tampoco a la oficina, entonces ya tiene su carro y está feliz. Ahora sí es su propio auto, y yo ya lo he visto mucho en las calles. Nicolás, precios actualizados de este BYD Seagull en este momento a la hora de grabar este video, para este mes de septiembre. Estamos, si no estoy mal, hubo un pequeño ajuste después del lanzamiento, digamos, oficial que tuvo la marca en Colombia. El dólar ha afectado, me imagino, un poco en los precios. Y eso que mencionas es muy importante también para la tranquilidad de nuestros clientes. Son productos importados cuyo precio depende, obviamente, del dólar. Entonces, dependiendo de la tasa que estemos proyectando y de las unidades que vayamos a facturar ese mes, tiene un precio. Supongamos que vamos a facturar Seagull este mes, entonces tiene un precio de 78.990 el 300 y 86.990 la versión 400. Okay. Del Seagull nos vamos a encontrar con una cojinería en cuero sintético, con reposabrazos revestidos en una tela, como un aspecto de microfibra, muy buenos acabados. O sea, de hecho, para el nivel y el perfil del auto, se nota muy buena calidad de fabricación. O sea, se nota un nivel un poco más premium, podríamos decir. Sí. Y eso es lo que queremos con BYD, ofrecer unos excelentes productos a precios muy competitivos que cambien lo que estamos acostumbrados a ver nosotros en el mercado. Entonces, aquí tenemos una pantalla de 10,8 pulgadas que gira. Conectividad con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. En la versión 400, asiento del conductor eléctrico. Eso no existe en el segmento. En ese segmento no existe. Carga inalámbrica para el celular. Y de hecho, mira, ahí estamos viendo la cámara en este momento, y es que viene, por ejemplo, equipado con rines de lujo. Hoy en día, incluso muchos autos a combustión o térmicos de este segmento no usan rines, sino tapas o tapacubos, o como lo quieran llamar. No, la verdad es que es un auto que viene supremamente bien equipado, por algo el éxito que está teniendo en ventas, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Muy bonito, última generación, un city car que seguramente muchos de ustedes quieren. Yo quiero avanzar porque tenemos muchos temas para hablar, Nicolás, y justo al lado tenemos otro auto que también ha sido muy exitoso. Este ya lleva un poco más de tiempo en nuestro mercado, y es el famoso BYD Dolphin. El Dolphin, este es un hatch un poquito más grande, es un hatch de mayor tamaño. ¿Podríamos decir que es un hatch o es un crossover? ¿Cómo lo determinan ustedes? No, es un hatchback, tiene más de 4.1 metros de largo. Uh-huh. El Seagull se acerca a los 3.8 metros. Uh-huh. Lo que a mí más me llama la atención del Dolphin es que el espacio interior es impresionante. Es cierto. Ofrece prácticamente el mismo espacio interior de una SUV de su segmento. Ok, entiendo. Y en el Dolphin nos encontramos con 405 kilómetros de autonomía.
Tenemos 95 caballos. Sí. Además de eso, un diseño que es muy atractivo. Diferente. La iluminación delantera y trasera juegan muy bien. Sí, ahí estamos prendiendo las luces para que ustedes la vean, que además es muy bonito en la parte de atrás, es diferente. O sea, uno cuando va en la calle, inmediatamente sabe que ahí va un Dolphin. Y ahí sabes que va un BYD, porque es que el tema de iluminación es muy, se le invierte mucho tiempo y detalle. Ahí estamos viendo la cámara, precisamente que ya prendimos las luces en el frente, se ve muy bonita, muy llamativa. Y ya que estamos ahí y hicimos un repaso por BYD, yo sé que han visto ustedes que algunos de los modelos dicen Build Your Dreams en la parte de atrás. Eso es lo que significa BYD. Ese es el lema más bonito que hay. Construir los sueños. Totalmente, totalmente. Para los que no sabían, digamos que ese es el significado de la marca. Bueno, entonces nos estabas contando, ¿el Dolphin hace parte de cuál de las dos líneas? Dolphin sigue siendo de la línea Ocean. Ocean, igual que el Seagull. Así como el Seagull es gaviota, el Dolphin es un delfín. Un delfín. Las primeras unidades que trajimos, no sé si te fijas, el techo es un gris más oscuro que el gris o blanco que está en la parte de abajo, y eso es para hacer énfasis como al delfín, que es gris en la parte de arriba, cierto, y blanco en la parte de abajo. El Dolphin tiene algo muy interesante, al igual que el Seagull, está muy bien equipado para su segmento, todo el tema de conectividad es muy completo. Yo me acuerdo, Nicolás, que ya vamos a mostrarles aquí el interior, que por ejemplo estoy viendo una combinación de cojinería diferente. ¿Eso cambia de acuerdo al color del auto o cambia de acuerdo? Cambian en todos los productos, digamos Seagull y Dolphin, dependiendo del color exterior. Entonces aquí estamos viendo el color negro. Ajá. Es la primera vez que tenemos en Colombia Dolphin en color negro. No, antes no habían Dolphin negros. Para mí es una novedad importante entonces. Sí. Para mí es mi favorito, porque el contraste negro con la cojinería café con negro tiene una propuesta de valor muy interesante. Se ve elegante, sobrio. No, se ve muy bien. En todos los BYD nos vamos a encontrar, por ejemplo, que ahí lo estamos viendo, un volante multifuncional donde puedo interactuar con el vehículo de manera muy cómoda. Además de eso, al igual que en el Seagull, cámara 360 grados. Perfecto. ¿El Dolphin está en cuántas versiones? ¿O solo hay una? Dolphin solo tenemos una versión. Sí. Que es 400 GS. Ahorita Dolphin está con un precio muy especial, que son 114.990.000. Pero espera, Nicolás, para ahí. 114 millones. O sea, yo tenía entendido que este auto tenía un precio mucho mayor. Estaba por allá, mucho más arriba. Aquí lo único que queremos hacer es, estamos comprometidos con la movilidad sostenible en Colombia. Okay. Colombia es un país absolutamente interesante para el tema de movilidad eléctrica y tiene mucho sentido porque es una matriz energética limpia en donde yo no necesito quemar combustibles fósiles para producir energía, sino la mayoría viene de la hidroeléctrica. Entonces, sí estamos de verdad ayudando a todo esto que queremos de no generar emisiones cuando nos estamos moviendo. Y algo interesante de BYD es que nosotros de verdad queremos reforzar este lema de reducir un grado centígrado la temperatura de la Tierra. Cada vez que uno prende la pantalla de un BYD, aparece ahí. Y de hecho dijiste una palabra clave, una frase clave que usa mucho BYD y ya se está empezando a volver muy popular, y es una marca que ofrece hoy en día vehículos de nuevas energías. Exacto. Ese es como el enfoque principal de BYD. Claro, a nivel mundial BYD tiene vehículos a combustión también, siguen produciendo, pero digamos que va en el camino de solo producir o solo, ser amigables con el medio ambiente, de producir vehículos de nuevas energías. Ahorita incluso vamos a conocer uno de los híbridos enchufables. Yo los llamo super híbridos porque estamos hablando de 1150 o 1250 kilómetros de autonomía, que eso nunca lo habíamos visto. Genial, pero Nicolás, no se me adelante porque tenemos muchos temas antes de avanzar allá. Yo sé que ustedes que están viéndonos, viendo ese contenido tan interesante, pues vamos a irles actualizando y contando más detalles. Entonces, está el Dolphin, que sería como el segundo vehículo en el escalón de la gama de modelos que tiene actualmente la marca BYD en nuestro país. Otro vehículo también 100% eléctrico. Como decíamos ahorita, un diseño diferente, muy bonito, también muy popular. Yo ya lo he visto en la calle muchísimo. De hecho, he visto unos que tienen como unos detalles en colores naranjas. ¿Eso cambió o eso depende como de del año modelo? Del año modelo. Esas eran unidades 2024. Okay. En,
los 2025 ya no tenemos esa combinación de colores en los espejos, solo en el gris, y tenemos cuatro colores, un rosa, un negro, amarillo, pero en realidad es un blanco, es el nombre del color, y finalmente el negro que estamos viendo. Ok, cuatro colores también disponibles. Bueno, Nicolás, yo les voy a invitar a todos para que hagamos una pausa antes de seguir con más noticias, más novedades que tiene la marca BYD en nuestro país, porque esto cada vez se pone mejor. Así es. Así que los invito para que no se despeguen, porque ya seguimos con esta interesante nota que preparamos para ustedes. Bueno, Nicolás, ahora vamos a llegar a una sección donde tenemos una gran novedad, tenemos un gran lanzamiento, un vehículo que me han estado preguntando mucho por él. De hecho, lo tenemos acá justo al lado, y es el famoso BYD Yuan Up. Así es, tanto Seagull como Yuan Up son nuestros dos más recientes lanzamientos. El Yuan Up lo lanzamos hace poco en el Centro Comercial Andino con la colaboración de Blue Man Group. Fue un... Sí, lo vi, un show tremendo. Un tremendo show, muy interesante. Y estos dos productos le han dado una dinámica muy interesante a nuestras ventas. El Yuan Up es una SUV de 4.3 metros de largo, 100% eléctrica, muy divertida de conducir, porque estamos hablando de 174 caballos y 290 Nm de torque. ¡Wow! 0 a 100 en 7.9 segundos. Y BYD nos quiere siempre ofrecer con los nuevos lanzamientos lo mejor de la marca. Entonces, por ejemplo, en el caso de Yuan Up nos encontramos la tecnología Cell to Body, okay, que es la misma tecnología del SEAL. Entonces, fíjate que independiente de ser una SUV de entrada, tiene la mejor tecnología del SEAL, que es un vehículo tope de gama. Okay. ¿Qué es la tecnología Cell to Body? La batería. Sí. En todos los eléctricos está en el piso, entonces por eso cuando uno maneja un eléctrico en carretera, y esa es mi invitación a todos a que los conozcan y los manejen, el centro de gravedad está muy abajo, entonces uno siente el vehículo muy estable. BYD tiene otro tema súper interesante, y es que son suspensiones suaves, perfectas para nuestras carreteras. Entonces lo que viene a reforzar la tecnología Cell to Body es que ahora la batería también hace parte de la estructura del carro. Entonces, al hacer parte de la batería de la estructura del carro, yo no necesito material, yo ahorro peso, ahorras porque ese material peso. No lo necesito para que me dé la rigidez necesaria, sino la misma batería lo hace, y además de eso hace que al tener la batería que hace parte de la carrocería, tengo menos puntos donde tengo que tener tornillos, anclajes y demás. Ok, entiendo. Entonces, cuando uno maneja la Yuan Up, uno se lleva algo completamente diferente, y es eso de que a los BYDs en el interior no les suena nada. Ah, son seguramente silenciosos. Completamente ajustados. No, el ajuste es impresionante. Excelente. Bueno, una pregunta que sé que ustedes van a hacer, o ya se la imaginan allá, y es, por ejemplo, en el caso del Yuan Up, que ya es un SUV, digamos, compacto, siempre preguntan por la altura al piso. Lo veo muy alto, o sea, veo que ofrece un muy buen despeje al piso. Fíjate que aquí la altura al piso y además la gran distancia entre ejes hace que uno de verdad pueda llegar a cualquier terreno. Y eso es lo que queríamos con la Yuan Up. Un SUV completamente robusto, funcional, porque lo que queremos justamente con Yuan Up es traer el mejor vehículo eléctrico a uno de los segmentos más grandes del mercado. Más competidos. Yo recuerdo muy bien que este año, pues, tuve la oportunidad y la fortuna de estar en el Auto Show de Beijing, donde el Yuan Up lo presentaron por primera vez, y era un auto que, o sea, era, difícilmente pude tomar una foto porque era imposible. O sea, la verdad, fue uno de los autos que causó sensación, además porque llega, lo que decías ahorita, a un segmento muy interesante, muy atractivo, uno de los segmentos de mayor crecimiento en el mercado,
y es el de las SUVs compactas. Aquí hay algo muy importante y esto es la otra línea de diseño. Ya habíamos hablado de Ocean, esta línea de diseño Dynasty. Aquí ya no jugamos con el mar, sino con todo este poder que tiene la cultura milenaria que China, que es impresionante. Milenaria China, y en Yuanap vamos a tener una camioneta 100% eléctrica con un equipamiento que no habíamos visto nunca antes en el segmento, una pantalla de 12,8 pulgadas, un tablero de 8,8 pulgadas completamente digital, una sensación de lujo y diseño impresionante. Y por supuesto, pues conectividad con CarPlay, Android Auto. Mejor dicho, en todos los modelos hoy en día de BYD tenemos conectividad con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. Inalámbrico, no sí. Necesitamos el cable para conectarnos. Y muchos productos vienen acompañados de carga inalámbrica, entonces ya es perfecto porque no necesitas cables para cargar el teléfono. Uno de los detalles que a mí más me gusta de Yuanap son los acabados que tenemos. Fíjate que tenemos reposabrazos delantero y trazado revestidos en cuero. Acolchados. Que tenemos una consola central revestida en cuero. Y en Yuanap nos vamos a encontrar con dos asientos eléctricos que tú sabes que eso no existe en este segmento y somos la primera marca en tenerlo. No, total, total. Además de eso, cámara 360 grados. Un volante con un diseño nuevo, es una propuesta nueva de BYD, multifuncional, donde puedes operar todo el tema, mucho controlar prácticamente aire acondicionado, computador a bordo, radio, llamadas, volumen. Y un piso plano en la parte de atrás, que no es común encontrar en las camionetas. Y esto hace que incluso el que va en la mitad vaya absolutamente cómodo. Yo voy a hacer un ejercicio ahí, ya que estamos hablando aquí de la segunda fila de asientos, y es que me voy a montar. Yo mido unos 76, Nicolás es un poquito más alto, pero miren, esto me gusta hacerlo, sobre todo en este tipo de autos, y es poderles mostrar el gran espacio y el confort que ofrece en el interior. Miren toda esta distancia en la rodilla, o sea, casi tengo una cuarta. Como todos los autos eléctricos, y hablamos ahora, pues el piso es completamente plano, y la verdad, pues el espacio es impresionante aquí atrás, Nico. Yuanap, al conducirlo, tiene cosas interesantísimas y es bastante potente para lo que estamos acostumbrados a ver en este segmento. Además, nos encontramos con una suspensión muy suave, un vehículo muy ajustado que nos trae una propuesta de valor diferente a lo que estamos acostumbrados a percibir de nuevo en este segmento. Entonces, pues nuestra invitación sin duda alguna es a que la conozcan y se enamoren de uno de los mejores productos que tenemos, que es Yuanap. Listo, bueno, este es el modelo más reciente en el portafolio de la marca. Tiene un precio de lanzamiento, hay disponibles unidades de entrega. Las unidades que estamos facturando este mes tiene un precio de $104,990. Tenemos un precio de preventa que es de $109,990. Todo esto viene en función del dólar. Es una variable que nosotros, pues desafortunadamente, no controlamos. Y pues los precios se fijan en función del comportamiento que tienen. Y pues ha venido subiendo estos últimos meses. Okay. O sea que, digamos que los que lo separaron o compraron a 109, se lo llevan a $104,990. Pero es posible que pueda subir el precio en los próximos meses. No lo sabemos, pero puede dependerlo del dólar. Pero por ejemplo, los que lo compraron a $104,990, que fue el precio de lanzamiento, es el precio al que estamos facturando hoy en día el vehículo. Igual. Preventa está a 108, y en el Sigul nos pasó algo interesante, y es que el precio de preventa estaba 2 millones por encima del precio de las unidades que vamos a facturar este mes. Okay. Entonces, pues los clientes tenían un precio de preventa más alto y terminaban pagando 2 millones menos, y es pues nuestra forma también de hacer sentir especiales y tratar lo mejor posible a los clientes. ¿Y esto por qué pasó? Pues porque los vehículos logramos tener una cobertura de tasa inferior a la que habíamos estimado en su momento. Listo, rápidamente algunos datos claves, la capacidad de batería y la autonomía. Entonces aquí tenemos 401 kilómetros del ciclo de prueba CLTC. Ok. La batería es de 45 kilovatios. BYD, todos los productos son con conector tipo 2. Buen punto, ahorita se lo mostramos. Y nos encontramos con algo interesante, y es que tenemos la posibilidad de cargar también a 110 voltios. Entonces yo puedo tomar una toma convencional que me encuentro en la casa, una extensión, un cargador portátil y cargarlo.
Ok, genial. Si quieres ya les vamos a mostrar eso. Y si quieres, lo mostramos acá en el otro de los productos que también ha sido sensación en el mercado este año en Colombia. Y es nada más y nada menos que el espectacular Seal, un sedán que yo ya tuve la oportunidad de probarlo. La verdad, me encantó. Además, su comportamiento dinámico es impresionante en carretera, en ciudad, muy suave. La tecnología, el confort también, la calidad de fabricación de los materiales. Es un auto impresionante, la verdad. Muy, muy, muy bonito. ¿Qué les podemos contar, Nicolás, acerca del Seal? El Seal es un vehículo 100% eléctrico. Sí. Tenemos 520 caballos. ¡Wow! Eso es una locura. Una aceleración de 0 a 100 en 3.8 segundos. Impresionante. Sin duda alguna es un juguete, y tú que tuviste la oportunidad de conducirlo, es impresionante. Total. En todo sentido. Acá tenemos, por ejemplo, la tecnología Cell to Body. Okay, tenemos la igual. Tecnología Cell to Body. Además de la tecnología Cell to Body, tenemos un controlador 8 en 1. ¿Eso okay. qué quiere decir? Sí. Normalmente en los vehículos eléctricos yo tengo diferentes módulos para controlar diferentes funciones. Aquí hay un controlador que hace 8 funciones, que está encima del motor eléctrico en la parte delantera. Importante mencionar que es un vehículo con tracción total. Ok. ¿Tiene dos motores entonces? Dos motores. Y el controlador lo que hace que sea 8 en 1 y que lo hace especial es que el tema de eficiencia energética es muy alto, porque tú no tienes pérdidas de eficiencia energética mientras mueves la energía de un componente a otro. En el Seal tiene pues unos rines de 19 pulgadas muy bonitos. Fíjense que los frenos también son disco de gran tamaño, son perforados. Y aquí nos encontramos con un vehículo deportivo, pero a mí lo que me impresionó de verdad es que uno dice, no, es dura la suspensión, no debe ser muy cómodo en la ciudad. Esto es muy suave, muy rápido, muy cómodo, y es una experiencia de conducción única. Tienen que probarlo. Tenemos vehículos de prueba en nuestras vitrinas. Muy bien, ese dato que acabas de dar me parece súper clave, y es que no solo los invitamos para que vengan y conozcan esta nueva vitrina que tiene acá en Usaquén, en Bogotá, sino que vayan a cualquiera de las 15 vitrinas que tienen actualmente en todo el país, y ustedes tienen todo el portafolio para prueba. Exacto. Okay. Incluido este Seal, que es incluido el Seal. Una super máquina. Incluido el Seal. En el Seal, el diseño exterior es impresionante, viene de la línea de diseño Ocean. Es, también es Ocean. Van tres, hemos visto tres Ocean hoy. Uh-huh. Y un Dynasty. Exacto. Entonces, el Seal es un vehículo muy equipado, tiene prácticamente todas las asistencias de conducción. Además de eso, nos vamos a encontrar en el interior con una impresionante pantalla de 15 pulgadas que además gira, de nuevo con conectividad con Android Auto, Apple CarPlay, asientos eléctricos. Los asientos tiene calefacción y ventilación, y nos encontramos con un detalle interesante, y es el aire acondicionado tiene un filtro de partículas de 2.5 partículas por millón y ionizador. Entonces, por ejemplo, el Seal limpia todo el interior de la cabina, ioniza el aire. Entonces, ¿pero eso lo hace automáticamente o hay que darle una función, activarlo para que haga ese limpieza de la cabina? Siempre trata de mantener la cabina por el orden de las 5 partículas por millón, pero si además quiero aire fresco, puedo poner la función de purificar el aire y el vehículo lo va a hacer. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, en este caso cómo funciona. Entonces aquí tengo la impresionante pantalla de 15 pulgadas. Y si yo me voy al tema del aire acondicionado, aquí tengo ventilación y calefacción en los asientos delanteros. Y no solo eso, sino acá está lo de purificación de aire. Entonces aquí nos dice que, por ejemplo, en la sala tenemos 11 partículas por millón y que en el interior de vehículo 5. Entonces, si yo lo quisiera activar, pongo depuración rápida y el ionizador de aire, y él empieza a limpiarnos todo el aire que va a entrar a la cabina. Genial. En el Seal, fíjense los acabados, tenemos un volante en cuero, un tablero de instrumentos revestido en cuero, dos cargadores inalámbricos para el celular, los motores aquí todos son táctiles. Este selector súper elegante ahí, con el detalle en cristal, me encanta, dos cargadores como decías ahora. Y mostrémosles el tema de la pantalla, que esto lo tienen todos los
BYD. Desde el volante yo puedo prácticamente operar lo que quiera del vehículo. Un tema interesante es el asistente HiBYD. La activación del asistente de voz está prohibida en este momento. Pero digamos que con la voz podemos dar ciertos comandos. ¿Sí? Okay. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir HiBYD, ajusta la temperatura a 21 grados. Bien, configure la temperatura a 21 grados. Entonces, fíjate que este asistente entiende comandos de voz natural. Yo le puedo decir HiBYD, baja las ventanas. Y como él sabe que yo le estoy hablando desde esta zona, baja la ventana del lado del conductor. Pero si tú le hablas, haz la prueba. HiBYD, bajar la ventana del pasajero. Ahí está bajando. Oh, tremendo. Entonces, dependiendo de las zonas donde uno está, él entiende qué es lo que uno quiere hacer. Y lo que queríamos mostrarles también era el tema de la pantalla, es de 15 pulgadas, completamente impresionante, conectividad con Android Auto, Apple CarPlay, y además de eso gira, yo la puedo activar aquí desde el timón. Ahí está, eso es algo muy tradicional en BYD. Lo puedo activar desde el timón y aquí puedo manipular la pantalla. Fíjense que acá está Android Auto, que también está Apple CarPlay, o incluso la puedo girar aquí en el mismo botón de la pantalla. Nos vamos a encontrar con un vehículo muy completo. Aquí están todas las asistencias de conducción. Entonces tenemos control crucero inteligente, es decir, que sigue y frena. Se adapta al vehículo que va enfrente. Reconoce señales de tránsito, tiene sistema de apoyo de carril, es decir, que si él ve que tú te saliste de la línea sin direccional, él corrige el timón inmediatamente. Genial. Tenemos asistente de colisión frontal, es decir, nos avisa si estamos distraídos, y además de eso frena en caso de que nosotros no frenemos. Y tiene, que esto no es muy común verlo, tráfico cruzado delantero y también trasero. Sí, ya, esto está en vehículos de alta gama realmente. Exacto. Otro de los temas interesantes del SIL es que estamos estrenando el control inteligente de adaptación de torque, y lo que él hace es que minimiza completamente cualquier, como tiene un vehículo tan potente, cualquier pérdida de tracción la minimiza y lo mide en milisegundos. Milisegundos. Genial. Y otro tema de los BYD es que si por ejemplo yo me voy aquí a la pantalla, fíjate que yo tengo diferentes menús. Entonces, bueno, aquí tengo todo el tema de consumos. Pero en la mayoría de los modelos nos vamos a encontrar con un modo de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora. Aquí nos está diciendo pues que lo pongamos en modo Sport. Entonces voy a cambiar el modo de manejo a Sport. Y si yo me voy acá y me devuelvo a donde estaba, ahí tengo un modo que me mide la aceleración de 0 a 100, 0 a 50 kilómetros por hora, y prepara el vehículo para tener la mayor aceleración posible. Claro, estamos en el SEAL, que es un auto de un perfil, digamos, más deportivo también. Es un sedán de un tamaño medio, no recuerdo bien el tamaño de este auto, como 4.7, si no estoy mal, entre 4.5 y 4.7, bueno. Pero lo que tenemos acá interesante es que el espacio es impresionante. La parte de atrás uno va completamente cómodo, en la parte de adelante también. Y el techo, en que sea completamente de cristal, nos da una sensación de amplitud muy interesante. Claro, y volviendo al tamaño de un sedán, pues digamos que ofrece ese tipo de... además de que tiene sensaciones y ofrece prestaciones deportivas, pues te da la posibilidad de darte también aplicaciones para sacarle jugo a esa deportividad. Exacto. ¿Y qué es? Estamos en un ambiente muy, muy premium. Mira esta microfibra que parece un alcántara súper bonito, súper elegante. Tablero revestido en cuero. Materiales acolchados, costuras reales, no simuladas. Unos asientos espectaculares. No, impresionante. Eléctricos con ventilación. Un sistema de sonido DynAudio. Que suena impresionante, ya lo probé, la verdad suena muy bien. No, yo creo que la verdad, este es un auto que yo los invito para que vengan, lo conozcan, lo manejen, como decíamos ahorita, porque se van a sorprender. Y una de las cosas más interesantes es que
el precio es de 229.990. Espérame, un ajuste ahí de precio. Un ajuste de precio. Ok, para bien. Para bien. Para bien de los compradores. Y el tema es que empezamos a competir con vehículos de combustión interna o híbridos enchufables donde ninguno tiene 520 caballos y este equipamiento. No, estas prestaciones son realmente, desafía, yo creo que son únicas. Completamente en este, al segmento. No, espectacular. Nicolás, genial. Yo sé que podemos quedarnos todo el día conversando del Seal, porque es un auto que tiene mil cosas, ya estamos en una gama, pues, digamos, superior de BYD, pero yo quiero que sigamos avanzando, porque todavía tenemos más noticias, más novedades de la marca, antes de seguir continuando. Entonces, no se despeguen de nosotros, porque ya vienen más noticias, más novedades. Muy bien, gracias por estar conectados con nosotros. Seguimos con más noticias, más lanzamientos, más novedades de la marca BYD en nuestro país. Nicolás, esto está súper interesante, cada vez se vuelve más emocionante. De hecho, llegamos a un momento especial, podría decir yo, porque llegamos a hablar de una super máquina que es nada más y nada menos que la BYD Tang. La BYD Tang siempre ha sido emblemática para nuestra marca. Viene de la familia Dynasty. Ok. Es una SUV de 5 metros de largo. Espectacular. 7 pasajeros. El diseño interior, tanto como exterior, llama muchísimo la atención. Y aquí están viendo la nueva BYD Tang. Esto tuvo una actualización, ¿no? Tuvo una actualización. El producto que están viendo es el que está dirigido al mercado europeo. Entonces, por ejemplo, en este caso cumple con las 5 estrellas en las pruebas de choque Euro NCAP. Un datazo. Tenemos cambios sutiles. Por ejemplo, si se fijan, el capó ya no es una sola pieza, sino está dividido en dos. Acá en el frente. Entonces, eso es para el tema de la prueba de choque de la cabeza hacia los peatones. Tenemos unos sutiles cambios en el bumper delantero y trasero, pero sigue siendo la propuesta de valor de la BYD Tang, que es una SUV de 5 metros de largo, 7 pasajeros, pero que además pasa muy desapercibida en términos de potencia, porque yo creo que la mayoría de las personas no saben que esto tiene más de 500 caballos. No, a eso iba yo. Esta es una SUV familiar, 3 filas de asientos, 7 pasajeros, pero con un corte supremamente deportivo, ¿no? Un corte supremamente llamativo, deportivo, de grandes prestaciones, la verdad. Entonces, hablemos del motor y digamos, del esquema motriz. Entonces, tenemos un motor en la parte delantera, un motor en la parte trasera, una batería de 109 kilovatios. Es una batería gigante. En BYD el tema de las baterías es muy importante, porque la batería Blade es la única batería en el mundo que es capaz es la batería más eficiente y más tecnológica del mundo, y además más segura, porque es la única capaz de aguantar la prueba de perforación. Tú coges una batería de litio convencional, la perforas, la temperatura aumenta inmediatamente con una reacción química a 400 grados centígrados, la pérdida de voltaje es inmediata, pero tú haces lo mismo con una BYD Blade y la temperatura no sube 60 grados centígrados, la pérdida de voltaje es lenta. Entonces, si bien vemos en internet a veces videos de carros eléctricos llenos de llamas, eso en BYD no va a pasar, porque la batería es la más segura que nos vamos a encontrar. Y de hecho las baterías Blade de BYD pues son famosas a nivel mundial precisamente por los que nos contabas, además que son pues más delgadas, más eficientes, bueno, en fin, o sea, todo el desarrollo tecnológico que ha hecho la marca, que por algo está, digamos, en este momento en la cúspide de los vehículos de nuevas energías. Ahorita mencionabas algo y no quiero dejarlo pasar, y es que tiene dos motores eléctricos. Cuando tienen dos motores eléctricos es porque los autos pues ofrecen tracción all-wheel drive. Exacto. O sea, es un 4x4 permanente,
que hace obviamente que sea una, que tenga una conducción mucho más segura, no solo, pues a veces dicen, no, el 4x4 es para terrenos destapados, en fin, no, es para en carretera, incluso a altas velocidades, curvas, pues tenga un desempeño mucho más seguro. La batería de 109 kilovatios y al más el hecho de estar en el piso, hace que la BYD Tang en carretera se maneje prácticamente como un auto deportivo. Como si fuera el Sirius, por ejemplo. Y los 109 kilovatios nos permiten tener más de 600 kilómetros de autonomía con una carga, entonces yo podría irme de Bogotá a Medellín en el BYD Tang sin cargar. Perfectamente, perfectamente. El corte, súper deportivo, como decíamos ahorita. De hecho, pues este auto ya también se vende desde hace un buen tiempo en nuestro país. Uno lo ve en la calle y en la parte de atrás, pues es muy particular el diseño. Como decías ahora, este hace parte de la línea de diseño Dynasty. Lo otro, en Tang tenemos, al igual que el SEAL, lujo total. Aquí nos vamos a encontrar, pues, uno de los temas más interesantes es la posibilidad de tener 7 asientos. Los 7 asientos también se pueden abatir en caso uno requiera mayor espacio del baúl. Sí, si no quiero usar la tercera fila, pues digamos, no voy con familia, amigos, en fin, el espacio es impresionantemente gigante. Ahí está. Y la inclinación del asiento de atrás también se puede ajustar. Entonces, claro, ahí está. Ahí, no, o sea, ahí se puede ver el espacio, que es supremamente amplio. Claro, la silla, digamos, la puedo usar para tener un mejor confort en la segunda fila de asientos si voy por un viaje largo. En fin, hay algo muy particular y mucha gente me pregunta, Nicolás, es que obviamente casi que ningún auto eléctrico hoy en día tiene llanta de repuesto. Todos vienen con este kit para reparar pinchazos. Kit para reparar pinchazos. Tenemos algunos con llanta de repuesto. Por ejemplo, Dolphin viene con llanta de repuesto. Joan Plus, que no la estamos viendo acá, que es una SUV 100% eléctrica, también viene con llanta de repuesto. Joan Up viene con llanta de repuesto. Y donde podemos incorporarla porque el diseño lo permite, nosotros siempre lo hacemos porque pensamos, pues, en la tranquilidad de los clientes. Perfecto. Ya estamos aquí pasando por un momento que lo quería mostrar en alguno de los autos, y es el tipo de carga. Esto es algo clave también. Hoy en día en todos los modelos de BYD en nuestro país, y es que ustedes ya determinaron, digamos, como un estándar en todos ellos. Vamos a comercializar todos los productos nuevos con conector tipo 2, combo CS2. Hoy en día el tema de los adaptadores permite que uno, por ejemplo, se conecte de un combo 1 a un combo 2 de una forma muy sencilla. Y la diferencia del combo 2 nuestro es que permite carga 110 voltios, que tú sabes que eso no se encuentra en todas las marcas, entonces tiene mucha versatilidad. Pero si en un futuro se puede dar, lo puede hacer. Para los que no saben, digamos que, ¿por qué combo? Es porque tiene, digamos, los dos conectores, corriente alterna y corriente directa. Digamos que este de acá abajo es cuando lo conectamos a una carga rápida, por decirlo así, o cuando estamos en conectores en un centro comercial o en diferentes lugares del país, pues solo lo ponemos en la parte de arriba para conectar a unos, entre unos que 7, 8 kilovatios. Entre 6 y 7, bueno, kilovatios, 6, 7, dependiendo del modelo, cuando es carga lenta y carga rápida. De nuevo, dependiendo del modelo, puede ir de 30 hasta 180 kilovatios. Por ejemplo, en la Tang, en Colombia todavía no hay cargadores de 180 kilovatios, pero donde llegara a ver, uno puede cargar el vehículo de 30 al 80% en 30 minutos. Sí, digamos que hay algunos cargadores de carga rápida, le dicen, son de 50, sí. Y creo que hay muy pocos de 100, 150, pues ya son privados que hay en nuestro país. Ahí estamos viendo el interior en la parte de atrás, súper espacioso, como decíamos ahorita, pues hemos venido subiendo como el nivel, el perfil. Aquí ya estamos en una camioneta, pues, más lujosa, con un nivel de acabado que no es que no sea diferente al de los demás, pero se nota que estás en un auto, pues, mucho más, el más tema perfil, en más el interior alto. Fíjate que es completamente premium. Tenemos cuero, tenemos los reposabrazos revestidos en cuero, tenemos también una tela que hace alusión como una alcántara, como una microfibra, un sistema de sonido de nuevo DIN audio, asientos eléctricos delanteros, pero es que además de tener calefacción y ventilación, tiene función de masaje. Y ahí estoy viendo algo que es difícil notarlo, sobre todo cuando está de día, y es la iluminación interior. Una iluminación ambiental que podemos personalizar los colores, también los efectos
que vamos a percibir. Ahí, si te fijas, arriba de la guantera tenemos como una onda que está de cierta forma como parpadeando, pero todo eso se puede configurar en función de la música. Si quieres, entremos y les mostramos algunos detalles especiales del interior que tiene la TAN, que la verdad son espectaculares. Entonces, aquí estamos estrenando una nueva interfaz. Fíjate que es un poco diferente a los otros modelos. Tenemos pues diferentes fondos. Esta es una nueva interfaz de BYD. Entonces acá tenemos el tema de navegación, que funciona bastante bien. Incluso la navegación viene con los mapas ya predeterminados para Colombia. Podemos... Devuélvete un segundo, les quiero mostrar algo, y es que eso que se veía ahí en el mapa... Ah, ya lo voy a poner, ya lo vas a poner. Entonces, mira, acá tenemos... la ubicación, pues, donde estamos, obviamente. Navegación, si le compartimos datos desde el celular, podemos ver el tráfico y nos puede trazar rutas. Acá nos muestra un listado de todas las estaciones puntos de carga que nos vamos a encontrar. Más cercanos. Con el tipo de conector que tiene y la potencia de carga, lo que hace que sea súper interesante, intuitivo y fácil de usar. Incluso puedes filtrar qué tipo de cargador queremos usar. Entonces, por ejemplo, si yo me voy y pongo, aquí puedo poner la potencia de carga y puedo ver carga rápida, lo que quiera. Además de eso, si me devuelvo al menú donde estábamos y toco este botón, ahorita estamos con 42% de batería. Nos está mostrando 220 kilómetros de autonomía, pero esos 220 kilómetros deben estar no en el rango estándar, sino dinámico. Y como esto ha estado en exhibición, entonces pues... Claro, se ha ido bajando. Se ha ido bajando acá, y ahorita lo cambiamos. Y aquí lo que quiere mostrar este mapa es que podemos llegar con esa carga hasta este lugar. O sea, hasta todas estas ciudades. Entonces, mira, hasta Ibagué, Armenia. Podemos ir a Ibagué. Aquí ya nos muestra hasta el máximo donde podríamos llegar, Pereira, Armenia, Manizales. Pero de nuevo la batería está al 42%. Igual si nos devolvemos acá, miramos el tema de energía. Aquí lo que te decía, el rango dinámico o estándar, ¿sí? Pero uh-huh, aquí vamos a tener más de 600 kilómetros de autonomía. Entonces podemos llegar prácticamente a cualquier lugar. Tenemos todo el tema de asistencias de conducción. Entonces, de nuevo, control crucero. Claro, viene súper equipada en seguridad, por supuesto. Todo el tema de punto ciego, que el SIL también tiene punto ciego, pero no lo habíamos mostrado. Y lo bueno que estamos aquí viendo en la pantalla es que yo lo puedo activar o desactivar. Digamos, exacto, que si tú quieres que el volante no te corrija o si te corrija, entonces lo activo o lo desactivo. O que el cambio de carril quiero que me active o no. O sea, hay gente que no le gusta. Si vas en carretera o en ciudad, te molesta, pues simplemente uno lo activa o desactiva. Y, por favor, y aquí tenemos todo el tema del asistente de parqueo, ¿sí? Ah, la cámara es impresionante. Entonces las cámaras son de verdad impresionantes. De hecho, voy a cerrar esta puerta para que ustedes puedan ver cómo se ve. Entonces fíjate que incluso, yo tengo... Incluso si pisas el freno, se prenden ahí. Ahí está, miren. Entonces aquí tenemos una cámara 360 grados con una resolución espectacular. Se ve muy bien. Y aquí en la parte izquierda podemos poner simular qué hay debajo del vehículo para entender si hay algún obstáculo o algo que va a golpear que no debería. Puedo quitar también el modo 3D. Ahí estamos viendo la cámara trasera. Puedo ver las cámaras laterales. Mira, acá puedo ver las cámaras laterales. Entonces, si yo giro, por ejemplo, el timón, ahí puedo ver. Claro, acá está. Si le voy a pegar a un andén o no con la llanta delantera. Tirar los rines. Buen punto. Otro tema interesante de la TAN es que puedes personalizar el vehículo. Por ejemplo, puedes poner una suspensión más suave, más cómoda. Lo mismo con la dirección. Y el tema de asistencia de frenado es también para simular esa conducción deportiva, es decir, que si está en deportivo el pedal del freno va a ser mucho más sensible. Tenemos head-up display, sí, reflejo en la pantalla, información del vehículo que va a estar reflejada en la vehícula. Aquí podemos personalizar todo lo que queremos de la interfaz y la pantalla. Y aquí hay una de las funciones que a mí más me gustan, y es tenemos ahora calefacción en el volante. Tenemos también ventilación en los asientos, en ambos delanteros, ¿sí? Y el tema de purificación de aire, que ya lo habíamos visto en el SEAL igual. Pero además de eso tenemos la función de masaje. Ah, genial.
Entonces hay diferentes tipos de masajes. Me encanta. Bueno, esto sí yo los voy a invitar para que vengan y lo prueben, porque la verdad esto es espectacular. Eso no lo tienen muchos autos, o si lo tienen, lo tienen ya vehículos de alta gama, de marcas premium, que pues obviamente el costo se eleva demasiado y la verdad es impresionante. Ahí me está haciendo masaje súper rico. Ven, hay algo también interesante que veo, estoy viendo acá, Nicolás, y es que esta nueva interfaz, incluso veo que tengo reflejado los mapas en el clúster de instrumentos. Esa es una nueva función de la BYD Tang. Entonces fíjate que ahí tengo el tema de navegación y uno puede también ajustar el tamaño. Por ejemplo, aquí lo desactivé. Entonces aquí a la izquierda voy a ver la potencia en kilovatios y a la derecha la velocidad máxima. Y si me muevo, por ejemplo, puedo activar la navegación completa, es decir, para ver los mapas completos, o los puedo ver más pequeños, pues para facilitar el tema de la ruta y a dónde quiero ir. Acá también tengo pues todas las funciones del vehículo. Aquí puedes, por ejemplo, también cambiar los temas de la parte de atrás. Y fíjate que en BYD todas las interfaces son sumamente rápidas. Sí, ¿no? Genial. Podemos ajustar el aire acondicionado, su velocidad, ver toda la información del computador a bordo, presión de los neumáticos. Ahí están las unidades en kilopascales, pero las podemos uno la puede cambiar acá, configurar. Entonces, si nos vamos acá al vehículo, nos vamos aquí al vehículo y cambiamos en visualización, aquí en el sistema, aquí aparecen unidades ahí. Unidades. Configuración de unidad. Entonces, ahí está, millas, kilómetros. Estamos viendo acá la presión de los neumáticos en kilopascales. PSI que se usa mucho. Y las podemos cambiar a PSI. 38. Y fíjate que ya inmediatamente cambian las unidades y también las de potencia, ahí están en kilovatios y lo podemos poner en caballos. Listo. Nicolás, espectacular, igual que el Seal y que todos los modelos de BYD, yo creo que nos podemos quedar acá todo el día conversando. Es más, de verdad, los invito para que vayan a una de las vitrinas de BYD y prueben y comprueben. Nicolás, ¿este también está disponible para test drive? Tenemos vehículos de test drive de Tang. La verdad es una experiencia de conducción inolvidable. Y esto es un paquete súper interesante porque es una camioneta 100% eléctrica que nos vamos a encontrar con un precio en el mercado de 329.990.000. Excelente. Bueno, esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque pues es un auto ya de un perfil más alto, un precio, digamos, razonable, sobre todo para todo lo que ofrece y comparado con lo que hay actualmente en el mercado, que está en un nivel superior. César, mira la altura al piso de la BYD Tang. Uno puede llegar prácticamente a cualquier lugar en esta camioneta. Uno de los temas más interesantes es, tenemos lo mejor de lo mejor, unas llantas Michelin Pilots 4x4, unos frenos Brembo que también están perforados, y lo que quiere vender Tang es un diseño sutil que uno en realidad no se imagina que tiene esas prestaciones. Es una camioneta de 500 caballos que acelera de 0 a 100 en 4.4 segundos. Impresionante. Y otro detalle adicional es que miren, los rines que también cambiaron en esta actualización cuentan con unas tapas. Esto ya también es muy normal en todo tipo de autos de alto desempeño, y es porque ofrecen un mejor coeficiente aerodinámico y después ayuda, tiene una mejor, menos fricción y ayuda pues a un mejor desempeño. Exacto. Finalmente. Yo creo que, Nicolás, que pues la verdad estamos ante uno de los SUVs más potentes eléctricos que se venden actualmente en nuestro país. Un auto que invito para que vengan, lo conozcan, y si quieren lo prueben también, porque está como vehículo de prueba con un precio supremamente atractivo para lo que ofrece. Pero antes de terminar, yo creo que vamos a pasar aquí a un auto que también ha sido muy exitoso en el mercado colombiano. Todo el portafolio que vimos ahorita era 100% eléctrico. Exacto. Pero este Sun Plus DMI tiene una característica especial, Nicolás. ¿De qué se trata? Y eran esos super híbridos de los que hablábamos al principio. Entonces los vehículos de nuevas energías de BYD son eléctricos e híbridos enchufables. No vendemos nada más. Entonces, ¿por qué super híbridos? Porque esta camioneta que estamos viendo con un solo tanque de combustible y una carga hace 1.150 kilómetros de autonomía. Ahí está. Ese es el gran plus, el gran punto ganador que tiene este modelo, que de hecho es muy popular. Yo lo veo mucho en las calles y la gente también gusta mucho, porque efectivamente es un auto supremamente eficiente en una camioneta pues de un tamaño muy interesante. Es uno de nuestros modelos más vendidos, en un SUV de
más de 4.5 metros de largo, muy cómoda en el interior. También nos vamos a encontrar con el piso plano, un diseño exterior inspirado en la familia Dynasty. Okay. También es muy bonito, atractivo, pero el tema que lo hace interesante es el tren motriz. Total. Entonces tenemos un motor eléctrico y un motor de combustión interna. Y BYD, fíjate que no quiere hacer lo mejor de lo mejor solo en el tema de electrificación, sino también en motores de combustión interna. Por ejemplo, en este caso, el motor de combustión interna tiene una eficiencia muy alta. Los motores Atkinson de gasolina normalmente están por el 30%, los diésel por el 40%, pero aquí tenemos un motor con una eficiencia térmica del 46%. Impresionante. Mucha tecnología que junto con el motor de combustión interna y la batería que tienen, nos permiten llegar a estas autonomías de 1.150 kilómetros que nunca las habíamos visto. Uno jamás había pensado irse desde Bogotá a Santa Marta con un solo tanque de combustible. Total, ahí lo acabas de decir. O sea, puedes llegar hasta esas distancias, lograr esas distancias con un solo tanque de combustible. Y realmente es, ya ha sido comprobado, porque he escuchado muchas personas que tienen estos autos y realmente, pues, como en todos los modelos, ya sean a combustión o eléctricos o híbridos, enchufable, en fin, pues va a depender obviamente del manejo de cada persona, pero sí se puede lograr esa cifra. Y en el tema de Song, tenemos también, al ser híbrido enchufable, el ecosistema perfecto es tener un cargador en la casa, porque vamos a poder movernos 50 kilómetros en modo eléctrico. Es decir, que si uno tiene cargador y se mueve en su día a día, se puede mover sin ningún problema solo en modo eléctrico. Y la ventaja es que el motor eléctrico es muy potente, tiene 204 caballos. Excelente, sí, es un esquema motriz diferente. De hecho, aquí estamos viendo un cargador que ustedes tienen, ese es un cargador real. Sí, esta camioneta viene con conector GBT, este cargador es GBT para esta camioneta. ¿Qué es otro tipo de conector diferente para los que no saben? Otro tipo de conector diferente. Pero igual también hay adaptadores GBT, ACC1, ACC2, en fin. Y el cambio que queríamos hacer también del conector era para tener mayor facilidad, porque incluso los adaptadores de tipo 1 a tipo 2 son mucho más económicos que los GBT, que tipo 1 a GBT o tipo 2 a GBT. Excelente, les voy a mostrar rápidamente el interior de este auto, que sé que pues también lo quieren ver. Mientras les muestro acá el interior, Nicolás, cuéntame el precio que tiene actualmente esta camioneta. Estamos con un precio de 175.990.000, que es impresionante para ser una camioneta híbrida enchufable. En el mercado no vas a encontrar otra opción con este equipamiento de ese precio, porque también tenemos una pantalla de 12 pulgadas con todo el tema de conectividad, Android Auto, Apple CarPlay, tenemos todos los asistentes de conducción, calefacción, ventilación en los asientos. Viene súper equipada, mira, techo. Techo de cristal. Corredizo, en fin. Espejo. Retrovisor fotocromático. Y esta también viene equipada con algunas ayudas a la conducción, estoy viendo. Exacto. Todas las asistentes, de hecho, freno autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, muy completo. También tiene el side assist. Es un productazo. Desde que lo lanzamos siempre ha sido un éxito en las ventas. Excelente, Nicolás. Bueno, yo quería terminar con la Song Plus, porque de verdad es un producto que gusta muchísimo. Hay una noticia, y una gran noticia, es que este vehículo va a tener una renovación muy pronto, va a tener una actualización, y es una de las grandes novedades que tiene la marca este año para nuestro país. Estamos próximos a lanzar la BYD Song Plus 1.5 Turbo, año modelo 2025. Es el producto que va a reemplazar a la que acabamos de ver. El precio de preventa es de 209.990.000. Ya tenemos las primeras unidades en Colombia. Y si bien iba a ser un facelift, parece un nuevo, es un vehículo completamente nuevo. Completamente nuevo. Entonces, por ejemplo, tenemos un nuevo motor, nuevos motores eléctricos, nueva programación de software. Un diseño más bonito, inspirado como hacia la línea Ocean en la parte delantera y trasera. Entonces BYD, de verdad, así estemos haciendo un facelift, no quiere simplemente cambiar el bumper delantero y trasero, sino ofrecer lo mejor. Entonces por eso el producto, si bien viene a reemplazar a la Song Plus actual, es completamente nuevo. Tenemos una potencia combinada ahora de 262 caballos que lo hace un vehículo muy dinámico.
No, mucho más potente, mucho más dinámico. Bueno, yo la verdad los quería dejar con esa gran noticia. Y falta una cosa importantísima. A ver, cuéntame. Vamos a tener el primer híbrido enchufable con 105 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Súper clave. Como digo yo, eso es como tener lo mejor de dos mundos. Exacto. Porque tienes la autonomía y la eficiencia, digamos, de la batería, pero además de eso, pues puedes recorrer grandes distancias con el esquema híbrido. La verdad, una gran noticia, así que para los más fans de BYD, muy pronto vamos a tener noticias con la nueva Sun Plus. Ahí vimos la actual. Ya creo que quedan las últimas unidades, si no estoy mal. Un producto supremamente exitoso, pero viene pues su renovación. Como pudieron ver, pues la verdad hicimos un repaso súper interesante a todo el portafolio. Yo creo que estuvo genial, Nicolás. Sí, se nos quedaron unos por fuera. Joan Plus, ajá, una camioneta 100% eléctrica, 4.5 metros de largo, un poco más grande que la Joan Up, también muy completa en términos de equipamiento. Pues, y muy que, popular, también la veo mucho en las calles. Que los invitamos a que la conozcan. Hoy en día tiene un precio de, arranca en los 139.990.000, que es un precio muy competitivo. Súper interesante. Y sin duda alguna, un sedán impresionante enfocado a lujo total, que es el BYD Han, que también lo pueden conocer en otra de nuestras vitrinas. Mucho más grande. Nicolás, bueno, yo quiero darte las gracias muy especialmente por acompañarnos en este contenido que preparamos para ustedes y, por supuesto, pues obviamente invitarlos para que sigan conectados con nosotros. Vamos a tener más sorpresas más adelante. Nicolás, gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos y mil gracias, César. Vale, chao, chao.